Bueno, estamos en la provincia de León y estamos con una de las agrupaciones, como decía al principio del programa, con las que yo mejor me lo he pasado. Se llaman SOG y son un montón, son por lo menos 8 personas las que veo aquí. SOG, ¿qué significa? ¿De dónde viene la palabra SOG? ¿Por qué SOG? Bueno, pues la verdad es que el hombre es un poco... Ya te veo que está como muy serio. Uy, madre, qué pregunta he hecho más tarde inventar. Es que no hace tanto... Bueno, en principio el primer nombre que tuvimos fueron los Buitres Leonardos. ¿Los Buitres Leonardos? Sí. Duró un año el nombre y luego escogimos SOG. Bueno, hicimos una recopilación de nombres para poner y entre toda la lista el que más nos gustó fue SOG. Que es una palabra que se utiliza pues por Zamora, sur de León, que tiene algo que ver con osos. ¿Con osos? Es algo referente a osos, sí. Lo que pasa es que no está demasiado claro. De hecho, en Zamora hay un pueblo que se apellida de SOG. ¿Sois todos leoneses y leonesas? Sí, sois sí. Todos de la provincia de León. Increíble. Y magnífico, además. Porque no, lo generalmente lo normal es ir a Madrid, no venir de Madrid. O estar mezclado, ¿por qué decir? Por el trabajo, ¿verdad? Por la cantidad de gente que tuvo que marcharse de la comunidad. Y que sigue marchando. Y que sigue marchándose. ¿De dónde bebe, de dónde mama la tradición SOG? Yo creo que hay que tener en cuenta que el grupo está formado... Cada uno de nosotros procedemos de un estilo distinto, prácticamente cada uno. O sea, les hay que vinieron del punk, otros del folclore tradicional, otros bueno. De la música clásica, y varios son profesores, hay gente que ha estado con el rock, con... Yeah.